Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Crochet con Reina. Pues miren qué bonito diseño vamos a empezar el día de hoy. Es un osito, es un cuadro que pueden enmarcar para decorar sus espacios o también lo pueden utilizar para decorar algún cojín, alguna bolsa, una blusa, una cobija, en fin, muchos diseños que pueden crear con este trabajo. Así que espero que les guste y sin más vamos a comenzar con él. Antes les invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones y a que me apoyen con su like. También si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Pues vamos a comenzar. Ya me encuentro aquí lista con mi estambre unido a mi ganchillo. Y lo que haré será empezar a tejer 94 cadenas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86. 88, 90, 92 y 94. Miren, más o menos nos va a quedar como de unos 25 centímetros este osito. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra primera vuelta. Vamos a posicionar nuestro dedo en la cadena número 4 antes del final y vamos a tejer 5 cadenas más. 3, 4 y 5. Tomo la lazada y ahí en donde coloqué mi dedo voy a unir con un punto alto. Y de esta forma obtengo mi primera casita. Ahora voy a ir haciendo de separación dos cadenas y me voy a ir brincando dos también aquí abajo y en la tercera voy a fijar con punto alto también. Aquí ya llevamos dos, seguimos tejiendo dos cadenas de separación y nos vamos brincando dos y tejiendo en la tercera la siguiente casita y así vamos a trabajar hasta completar toda nuestra vuelta. Ya llevamos 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 casitas. Y es así como cerramos nuestra vuelta número 1.
Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 2 y vamos a empezarla otra vez con puras casitas. Nuevamente vamos a repetir la 1 y en total nos tienen que salir 32. Entonces aquí, para poder hacer nuestra primera casita, vamos a subir con 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Tomo la lazada y fijo encima de mi primer casita de abajo y así formo la primera de arriba. Voy a hacer 2 cadenas de separación e iré trabajando encima de cada punto alto de los de abajo, uno nuevo, para ir formando casitas nuevas. 2 cadenas. Y aquí ya llevo 3. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26. 27, 28,
29. Treinta, y 31. Y es así como cerramos nuestra vuelta número 2. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta número 3. Iniciamos nuestra tercera vuelta con 16 casitas. Así que nuevamente aquí vamos a subir con 5 cadenas. Tomamos lazada, fijamos encima del primer punto alto, hacemos 2 cadenas de separación y vamos tejiendo encima de cada casita una nueva. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 y 16. Así es como nos queda. Ahora vamos a tejer 4 puntos altos y cerramos con 3, 6, 9, 12, 14. 3, 6, 9, 12, 14. Entonces aquí este es el primero de 4. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro del ojal. El 4 encima del siguiente punto alto. Hago 2 cadenas y comienzo a tejer mis últimas casitas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y de esta forma es como cierro mi vuelta número 3. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 4 y en ella vamos a realizar otra vez lo mismo que en la 1 y 2, puras casitas. Entonces voy a subir aquí otra vez con 5 cadenas, 3, 4 y 5, tomo la lazada y comienzo a tejer encima de cada casita una nueva. La separación entre cada casita siempre será de 2 cadenas. 2, 2 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fijo el 14 encima del primer punto alto siguiente y el 15 la fijo encima del cuarto. Dieciséis, diecisiete, dieciocho,
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 y 31. Y de esta forma cerramos nuestra vuelta número 4. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 5 y la comenzamos con, déjenme ver, 3, 6, 9, 12 casitas. Subo aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, uno encima de mi primer casita, hago dos cadenas de separación y voy tejiendo encima de cada casita una nueva. Dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora realizamos 7 puntos altos. Este es el primero. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. El 4 encima del siguiente punto alto, 5 y 6 adentro del ojal, 7 encima del siguiente punto alto. Así, princesas. Y vamos a cerrar nuestra vuelta con 3, 6, 9, 12, 15,
17 casitas. Hago aquí dos cadenas, fijo encima de la siguiente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, y 17. Y de esta forma es como cierro mi vuelta número 5. Pues como podrán darse cuenta y como siempre lo menciono, al principio de nuestros diseños se nota muy poquito nuestra figura, pero bueno, ya avanzamos hasta la quinta vuelta de este bello osito. Por aquí lo tengo. Así que bueno, pues espero que vayan haciendo este trabajo conmigo, que lo compartan, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y regalarme su like. Pues vamos a seguir trabajando en un próximo video este diseño, así que no se lo pierdan. Que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias, bye.